¿Cómo están amigos de las redes sociales y también de Radio Oleajes transmitiendo en vivo y en directo desde las alturas del Cerro Alto, específicamente en el frente de lo que es el CESFAM Cerro Alto de nuestra comuna? 12 con 5 minutos comenzando nuestra transmisión de en directo en terreno el día de hoy, donde vamos a estar mostrando un poco lo que es esta eh, farmacia que sin duda va a venir a cambiar un poco la vida de muchas personas y de muchos pacientes, de muchos usuarios también, que son parte también de lo que es nuestra municipalidad. Tenemos justo aquí al alcalde, vamos a tratar de conversar con él en esta hora, estamos alcalde completamente en vivo, a través de Radio Leaje, a través también de... a este otro lado sí, porque si no vamos a tener un contraluz ahí muy eh, para poder eh, hablar referente a lo que es este importante eh, ¿cómo se podría decir? avance significativo para todos los usuarios también de la que, de lo que es la APS de nuestra comuna. Bueno acá estábamos ahí recién hablando en el interior del, del, del container, se atienden cercano a 900 personas, eh, la verdad que eh, hay una es un aporte importante a la, a la comunidad en general, a todos los vecinos. Eh, porque eso va a permitir, evi o evita en el fondo, de que estén viajando a tal en la búsqueda de los medicamentos. Eh, esto es una gestión que nace del Consejo de Desarrollo de Salud de la PS de la Comuna. Y ahí empezamos a sumarnos varios a a eh, autoridades que estamos involucrados obviamente en esto. Y que. Eh, esto ya partió hace algunos meses atrás, pero ahora ya tiene la, la, la formalidad. En un día bien relevante además, porque hoy día parten las obras también eh, de construcción de la posta de San Ramón. ya La, la empresa tomó. Posesión del terreno hoy, justamente. Eh, así que no, eh, como lo dijimos desde el día 1 que llegamos, tenemos un compromiso muy fuerte con la atención primaria de salud, así lo hemos demostrado. El fin de semana se entregó la posta de, de Carrizalillo, se está mejorando el techo del Cefant Constitución, un tema que por años también. Eh, heredamos que está en muy malas condiciones... ...ahora se, se está invirtiendo una suma importante de dinero... ...para que quede eh, de buenas condiciones... ...y que permita tanto a los usuarios... ...como a los funcionarios de la salud... ...estar en condiciones más cómodas... Eh, está el tema del Cefam también de, de Putú... ...que es una, que ya claramente ya pasamos de la posta al Cefam... Eh, en los próximos días vamos a, a darle el vamos al... A, ...en el SAR, a la atención a los adultos mayores... ...de día dos de la tarde... Y en agosto obviamente iremos con la primera piedra en la posta de San Ramón, que es uno de los temas que nos teman pendientes. Además que el de San Ramón eh, también por varios años, un terreno que fue adjudicado también bajo la administración de Dono Cutillería y que el día de hoy ya empieza a ver la luz. Bueno, ese es un terreno que viene, tiene una data ya de 14 años y, y justamente por la eh, adquirido por la administración del alcalde Cutillería. De y obviamente pasaron muchos años que no se hizo nada. Ahí quedó abandonado hasta que llegamos nosotros y lo activamos y bueno, y ahora afortunadamente ya parte la obra. Eh, agregar que en este lugar donde estamos, que era un terreno que estaba ubicado aquí en la parte frente al CEFAM, el municipio lo compró el año pasado, porque la idea es proyectar acá un CEFAM, eh, es, eh, proyectar el CEFAM que ya cumplió su edad útil, queremos trasladarlo acá con buena infraestructura y que obviamente que sea un aporte a toda la comunidad. Así que muy contento porque desde el día uno que llegamos, en estos tres años, hemos aportado... Eh, no con el discurso, sino que con hechos concretos eh, para mejorar la atención del primaria eh, de salud eh, a nuestros usuarios. Alcalde, y eh, en, en lo principal que tiene que es con esta farmacia territorial, ¿qué va a significar para el usuario, para el paciente, para las personas que se atienden en la PS de nuestra comuna? No tienes que viajar a Talca, por Claro, es lo, 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 lo más cómodo porque hay temas de costo, también hay, hay recursos que hay que gastar, que lo hacían para, para ir a tal que había que gastar dinero. Ahora no, va a estar todo acá. Está atendido por una químico farmacéutico, está atendido por, eh, también por eh, TENS, que están trabajando acá. Así que no, muy contento porque esto claramente, eh, de manera concreta, eh, se valoriza la, el accionar de varios actores. Aquí están los vecinos, está la directora de salud, está el consejero regional Pablo del Río, eh, estamos nosotros desde la municipalidad. Entonces, eh, tiene cobra mucho sentido porque. Entre todos, eh, cuando, cuando nos sumamos, cuando nos unimos, las cosas salen muy bien. Alcalde, voy a aprovechar. En este lugar estamos transmitiendo completamente en vivo a través del Facebook, a través de Radio Leaje, y vamos a pasar el rol de alcalde indirecto. El día de ayer eh, anduvo en Putú con muy buenas noticias, los vecinos muy contentos, ahí en Plaza de Armas con también unos avances eh, eh, en Vía Las Flores también, el alcalde. ¿Qué nos puede contar también de los avances en la zona norte, específicamente en la localidad de Putú? Bueno, ahí hay varios temas de avance. Primero, los próximos, estuvimos, la próxima semana se terminan las obras de la Vía Las Flores, una plazolera muy linda que va a quedar ahí para la comunidad. La Plaza de Putú también, que la vamos a entregar en agosto, que está en proceso de construcción. En eh, los próximos días se sube la licitación de las cuentas bancarias, donde en los términos de referencia solicitamos un cajero para Putú, pues fue algo que, también se comprometió. que fue comprometido de mi parte a fines del año pasado. Está el tema, el miércoles se abren eh, la licitación para, ojalá que tengamos frente para la, la pavimentación de Carrizal Guayeco una obra esperada por 30, 40 años. Eh, Creo que eso también es muy relevante. La iluminación en los sectores rurales, creo que es otro de los grandes temas que tenemos. Así es que la verdad que muy contento porque, con, de manera muy concreta, con hechos, estamos respondiendo a la confianza que nos entregaron los vecinos eh, en avances eh, para la calidad de vida de las personas. Creo que todo esto son avances que van apuntando en esa dirección. Tiene que ver con la descentralización, eh, estar de la mano con los sectores rurales. Eh, días atrás también usted estuvo viajando con vecinos de la población Manuel Francisco Mesa Seco con muy buenos resultados. Se trabaja también con bicentenario, Bicentenarios, eh, administraciones participativas, sector hospital, o sea, el avance es significativo y sobre todo también con la buena noticia de la doble vía alcalde que ya está tomando peso. Bueno, la verdad es que cuando llegamos a la municipalidad, eh, si ustedes pueden revisar ahí la, las cuñas, eh, siempre la apuesta nuestra fue ir por lo grande. Creo que la Constitución estuvo muchos años eh, rezagada, estuvo escondida, eh, con cero capacidad de gestión, eh, Con solamente nos llenamos de, de, nos llenamos de harta fiesta y de cero avance. Y la apuesta nuestra fue todo lo contrario. Creo que la apuesta nuestra era ir por el avance de que significara de manera equitativa para todos los vecinos de la comuna. Las grandes obras apuntan a todos los vecinos, no a unos pocos. Y eso es lo que hemos hecho. Y por eso es que ustedes se ven tantas obras por distintos lugares. En Mesa Seco, por ejemplo, a propósito de la visita de los vecinos a Santiago y, de, y posteriormente que viniera el ministerio hacia acá. Está también la obra, el inicio de la, de la plaza en, 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 al ingreso de, de Mesa Seco, el tema de la Plaza Putú, por años esperando, el tema de la posta de San Ramón, por años esperando, la compra del terreno en Putú, años de espera, eh, la pavimentación de Carrizal Guayeco, décadas de espera. La costanera, décadas de espera. Entonces, la, prontamente ya tenemos destrabado el tema de la veterinaria, que ya ingresó a Midezo, la veterinaria municipal. Y de aquí a un par de meses más vamos a tener claridad con el skatepark, compromiso de los jóvenes, que ahora con la eh, extensión a 15 años del Cerro Mutrum eh, por parte de bienes nacionales nos va a permitir invertir. Así que son varios ámbitos en la salud, en, en la vivienda, en el área del deporte estamos mejorando completamente el gimnasio en Riquedón, en la parte exterior y ahora se está haciendo la remodelación en, en, en la parte interior. Vamos con un proyecto grande también ahí para el, para el estadio en general. Así que no, muy contento porque hemos hecho una pega muy intensa, muy ardua y con hechos concretos que benefician a la comunidad. El último saludo restar el saludo a los periodistas acá tenemos varios colegas también sí hoy es el día del periodista así es que felicitar a y no tan solo los periodistas a ustedes también a todas las personas que cumplen la función de comunicar es muy relevante lo que hacen sin ustedes obviamente que no, no tendríamos la, la, la capacidad de llegar a todos los lugares así es que muy agradecido a cada uno de ustedes un gran abrazo a pesar de que está el aido pero un gran abrazo caluroso para pa todos nuestros amigos de la prensa Muchísimas gracias, lo dejamos. Vale, gracias a ustedes. Nosotros seguimos acá. José Ignacio, no te vayas porque eh, recién el alcalde lo decía: bueno, queremos tomarnos un poquitito de, de, tu, de tu tiempo. Uh -huh. Como periodista, imagino el día de hoy recibes muy amablemente este saludo. Sí, eh, bueno, es un trabajo en equipo con todos ustedes, con los compañeros municipales, con los compañeros de la APS también. Esta es una labor que nosotros hacemos muy a conciencia con los usuarios y con los vecinos, con los funcionarios también. Recordemos que en el Departamento de Salud no existía este puesto laboral y llegamos acá para poder aportar con la comunidad, aportar también con ustedes, compañeros municipales. Ustedes saben, nos enviamos materiales, acudimos a los puntos de prensa, nos invitamos entre puntos de prensa. Esto llega, nosotros llegamos hace un año al Departamento de Salud, así que más allá de de vanagloriarnos por el día es un, un momento para agradecer y para afiatar los, los trabajos colaborativos. Y me imagino, eh, José Ignacio, que como oriundo de esta tierra, devolverle la mano a raíz también de tu profesionalismo, de tu profesión, comunicando, sobre todo en algo que es muy sensible, que tiene que ver con la salud, con la calidad de vida y también informar de forma veraz, de forma oportuna y con los medios oficiales, porque muchas veces últimamente hemos visto tanta falsa noticia, tanto comentario negativo, que invitamos a la comunidad que nos está viendo, que nos está escuchando en la radio en este momento, que se informe por los canales oficiales. Bueno, te agradezco la pregunta porque, claro, nosotros somos de acá, de repente nos hemos ido a estudiar y hemos vuelto, pero la... La tierra tira, la sangre tira y acá hay mucho que aportar. Esta administración se ha caracterizado por el contacto con las personas, con las comunidades. Y sí, voy a repetir lo que dices, infórmese por los canales oficiales de la municipalidad. Ahí está toda la información permanentemente. Estamos refrescando de conocimiento para los vecinos y vecinas. Así que. Están vivos, mire, ¿eh? Muchísimas gracias, José gracias Ignacio. Ti, que te vaya muy bien. ¿eh? Gracias a ti. Acá está la señora Carmen. Sí, seguimos. Señora está我們... Carmen, no se me vaya ¿ves? Por aquí, por favor, señora Carmen Gloria. Eh, me imagino que por aquí, por favor, que estamos ahí con un contralú importante. Estamos completamente en vivo, con la Carmen Gloria Muñoz, directora de APS, a través de las redes sociales del municipio, a través también de Radio Oleaje. Sabemos que Radio Oleaje es una radio que lo escuchan muchos sectores rurales y algo muy importante, la calles también lo decía, avance significativo, la vimos también, vamos a estar en un ratito más con las cuñas eh, de lo que es Carrizalillo. Con esta tremenda inversión de más de 20 millones que les viene a cambiar la vida tanto a los usuarios como también a los propios funcionarios de la APS. Sí, de todas maneras, muy contentos eh, informarle a nuestra comunidad que, como Atención Primaria, hemos trabajado muy, eh, consensuadamente en el sentido de buscar mejoras concretas y generar eh, apuestas a resolverle los problemas a los usuarios. Ya uno de los problemas importantes y que es el que hoy día nos convoca era eh, la necesidad de tener disponibles los medicamentos de la gente que va al hospital de Talca por especialidades y que tenían que ir a retirar mes a mes eh, sus recetas y que en el fondo muchas veces iban, no estaban los medicamentos, el costo de lo que significaba, el tiempo, muchas veces adultos mayores que tenían que ir acompañar. ...o sea, un sinfín de situaciones que en el fondo fuimos recogiendo... ...desde la comunidad a través de nuestro Consejo de Desarrollo... ...que también hizo el primer levantamiento de este requerimiento... ...y bueno, ahí nos dedicamos nosotros como técnicos, como servicio... ...como atención primaria con nuestras químicos farmacéuticos... ...a generar el proyecto, generamos este proyecto... ...fuimos al Servicio de Salud del Maule, venía recién nuestra directora... ...asumiendo su cargo, fuimos una de las primeras comunas que empezamos ahí... ...a, a, a mostrar cuáles eran las necesidades... Y tuvimos una muy buena recepción, un muy buen apoyo también, tanto de nuestro eh, CORE, don Pablo del Río, nuestro de, alcalde, ya eh, que fueron los que generaron todas estas instancias con el Servicio de Salud del Maule para poder concretarlo. Por lo tanto. Eh, hoy día estamos atendiendo a más de 900 usuarios en este despacho de medicamentos. Partimos con alrededor de 50, 70 y hemos ido considerablemente aumentando. Eh, y además se los acercamos a las postas. Los pacientes que son del sector rural los trasladamos a las postas, la gente de las postas se los empieza a entregar, por lo tanto, facilitándole concretamente la atención y acercándole la atención lo más que podemos a los usuarios. Señora Carmen Gloria, en lo puntual, el alcalde lo decía, un trabajo mancomunado entre el municipio, entre salud, escuchando a los vecinos. Uno ve acá un container, pero es una farmacia que le viene a cambiar la vida sí. rotundamente. Tiempos, espera, bolsillo, y para, como usted bien lo decía, nuestros adultos mayores no van a tener que viajar a, a buscar esos remedios, sino que van a poder venir acá, acá, cerquita, de algunos son usuarios de aquí de. Cuadra de este sí. lugar. Y no solamente adultos mayores, es para todas las personas. Tenemos pacientes con enfermedades complejas, pacientes con problemas crónicos importantes, delicados, que el no disponer de un medicamento un día le significa algo muy importante en su recuperación. Por lo tanto, para nosotros, tener además nuestra química farmacéutica, técnicos de enfermería capacitados en que además de despachar, educan. Informan, le entregan las la, la herramientas también para que ellos mantengan estas terapias eh, con incluso servicios farmacológicos que van a ser incluso en domicilio, es algo muy importante. Estamos trabajando también en complementar esta tan buena noticia y nuestra buena gestión que tiene que ver con eh, entregar servicios en domicilio. Para principalmente los pacientes postrados o los dependientes, nosotros estamos buscando una forma de eh, tener servicios directos para que... El el medicamento llegue hasta el domicilio con la TENS que se los va a entregar en la casa. Entonces, siempre es la mirada de asegurar eh, las terapias, continuidad de sus tratamientos, que no pierdan la, eh, esa continuidad y que se les acerque el servicio a las personas para que tengan un mejor, una mejor eh, manejo de su patología. Y lo último, Sena Cameloria, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Es un terreno que estaba hace tiempo atrás, era un terreno, como se dice, baldío, era un tema ahí, la municipalidad lo adquirió y hay un tremendo proyecto. ¿Qué le podemos contar a la comunidad y a todos los usuarios que están viendo y escuchando Radio Leal? Sí, bueno, acá nosotros por muchos años ahí ya eh, se va a notar un poco el, <laughs> el carné por ahí porque en el fondo, incluso fue por terremoto que tuvimos muchos años, mucha muy buena voluntad de la iglesia mormona acá que nos facilitó y nos prestó por muchos años este terreno. Pero eh, de una manera necesitamos crecer, SESAM si Cerro Alto, hoy día las instalaciones son insuficientes, no están dando la cabida a, a la parte de en el fondo. De, de desarrollar el modelo con espacios más adecuados, eh, con un servicio con kinesiólogas que hacen un tremendo trabajo, pero en unas instalaciones muy pequeñas, muy reducidas. Por lo tanto, nuestras aspiraciones son a disponer de este terreno un nuevo SFAM Cerro Altos. Eh, ahí veremos la modalidad, eh, qué cosas quedan al frente, qué cosas quedan acá, pero siempre para mejorar las instalaciones para que además nuestros funcionarios trabajen en forma más segura, más estable. Hoy día tenemos un problema importante eléctrico porque la las instalaciones son de muchos años, año 80. Entonces, claro, vamos creciendo en dispositivos, en maquinaria, en equipamiento, pero no nos acompaña la capacidad eléctrica. Entonces, son necesidades concretas que estamos apostando y que nuestro municipio a través de nuestro alcalde tomó la determinación de comprar este terreno, de hacer algo concreto, eh, hechos concretos en el sentido de poder... A futuro disponer un mejor, una mejor instalación, mejores establecimientos para entregar también nuestros bu tan buenos servicios. ¿ya? Y, bueno, y recordar que también nuestro CESON Cerro Alto es uno de los pocos, el segundo eh, de la región en tener la segunda reacreditación. ¿ya? Y eso es un logro muy importante, por lo tanto, este equipo que trabaja en Cerro Alto también merece mejores instalaciones para desempeñar su trabajo. Señora Carmen Gloria, lo último, el saludo y el llamado también a los usuarios a que sean partícipes, que estén ahí en sus controles y que el trabajo no para. Sí, de todas maneras, acá hoy día siempre aprovechando todas las instancias de reforzar y recordar la importancia de continuar con sus controles. Si alguien faltó, acudir a su centro para eh, reagentar su horita. Y también el llamado que estamos haciendo a través de eh, nuestras encargadas de vacunación de nuestros adultos mayores que les faltan sus vacunas, la vacuna de influenza o las vacunas de COVID, están disponibles, sobre todo a las personas mayores, para que se acerquen a los centros de salud y nos pongamos al día. Tenemos mucho frío. No queremos tener enfermedades graves. La vacuna nos va a proteger de dar, que nos dé una enfermedad de menor intensidad. Y lógicamente, hoy día está eso disponible. Así que acérquense a ponerse al día con sus vacunas. a Sama, Carmen Gloria. Y... Eh, saludo para los usuarios que están viendo el Facebook y también para la gente que nos escucha en Radio Unidades No, Muchas gracias a todos por estar interesados en todas estas noticias. Seguimos muy comprometidos como atención primaria municipal en seguir llevándole mejores servicios eh, también a la gente rural y recordar lo de Carrizalillo, que fue muy importante el domingo en entregar esas mejoras para el sector. En un ratito más vamos a ir con esas cuñas que tenemos y ese video preparado para que la gente Perfecto, lo pueda ver. Perfecto, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en vivo y en directo siendo las 12 con 25. Cinco minutos. ¿A aquí tenemos, señor productor? La, eh, ella la, eh, la presidenta de la Junta de, Sino de San Ramón. Hola, ¿cómo está? Hola, hoy día se entregaron la, los terrenos para el inicio de la posta de, de San Ramón? Primero que todo, su nombre, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana Fuel Salía. Me imagino la Susana que contentísima de estar eh, siendo partícipe, primero que todo, de esto que es un tremendo avance y también para la localidad de San Ramón. Sí, eh, bueno, nosotros somos pertenecientes al Consejo de Desarrollo Cerro Alto. Así que en esas reuniones se, se le propuso la, al alcalde y el alcalde habló con las demás autoridades para que se lograra esto. Y yo contenta porque mi hijo es un usuario de los que le llega su medicamento acá al sector. Y me imagino estos terrenos que estaban adquiridos desde hace mucho tiempo bajo la administración de una botellería, el día de hoy también empiezan a haber una luz de esperanza para poder construir una aposta en ese lugar. Eh, sí, po, eh, como bueno, nos pillamos con la sorpresa, buena sorpresa de que hoy día la empresa toma posesión del terreno, porque el otro día fue eh, la entrega del terreno a la empresa y hoy día nos enteramos de que eh, empiezan los... Empiezan los trabajos. ¿Será, eh, ¿Cuál es el llamado que le podemos hacer a los vecinos de, de San Ramón? ¿A ¿Que tengan paciencia, que sigan confiando en esta administración? Sí, po, eh, que tengan, como dice usted, paciencia, porque hemos esperado tantos años, como dice usted. Así que... A seguir esperando un poquito más, pero ya, ya vemos, ya vemos que por lo menos se va a empezar el trabajo que tanto tiempo lleva esperar eso. Y además que antes de cerrarse, la, eh, el tema del de crecimiento es potencial que está teniendo también San Ramón Ayuda que ya eh, lo que ustedes tienen no está dando abasto? Sí, pues, eh, dentro de la población somos seis comités o siete comités ahora con otro que se... Se puso hace poco, como un año y medio lleva el comité, así que eh, es importante la población y sobre todo, no tan solo de adentro de la población, sino que de la carretera también hay muchos usuarios de la carretera. ¿Hay un, después, un centro de eh, salud donde va a poder atender, por ejemplo, imagino, el sector de la Rueda, Viñales, San Ramón y todos los alrededores? Sí, por, por eso, como le digo, eh, esto abarca a los sectores de la carretera igual. Mucho éxito y así que es trabajando por la comunidad como dirigente. Sí, muchas gracias a usted y agradecer a las autoridades, pues, porque sin ellos eh, no se avanza. Perfecto, mucho éxito, muchísimas gracias. Ahí teníamos a una vecina de San Ramón. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical: Los de la Perla en vivo a través de nuestro Facebook y también por Radio Leajes 92.5 de la frecuencia modulada. Y nos fuimos para el puerto, chiquillos. A, sí, A nuestro hermoso Valparaíso. Y en el Cerro Los Placeres. Ahí dicen que hay muy bellas mujeres, compadre. ¿Se acuerdan o no? Eso es, el... es lo que el compadre, no el Cordillera, compadre. Oh, ahí no hay nadie que me quiera. Wey. Oh. Oh. Y en el Bellavista oh. Ahí se me bajista. Échame la culpa, menos. La la como talla. <laughs> y en el Cerro Varón.

Ya estamos agarrando vuelo ya Oye, van llegando unas parejitas Ya me dio calor ya Está llenando el local aquí Así se me pasa el frío a mí, compadre ¿Quién dijo que hacía frío? Saludos Saludos a los que puedan ¿Cómo lo están pasando, chiquillos? Y esas palmitas Que se anime la fiesta, chiquillos yep De haber escuchado este tremendo tema de los de la Perla cuando estuvieron presentándose en Plaza de Armas, más de alguna oportunidad para nuestras fiestas patrias, y que dicho sea de paso, ya estamos a porta, agosto, septiembre, un nuevo aniversario patrio, eh, podíamos compartir a través de las redes sociales, también a través de Radio Leaje 92.5 de los de la Perla. Y hacemos un cambio radical en lo que estábamos conversando porque estamos con Silvana Rocco de Senda. Previene, ¿cómo estás, Silvana? Muy buenas tardes, bienvenida. En este formato en terreno, se podría decir, ¿cómo estás? Bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Aquí corrimos para poder estar con ustedes y poder eh, contarles en qué estamos como Senda Previene Constitución, pues estamos con harto trabajo, con hartas iniciativas, muchas de ellas muy entretenidas. Eh, así que la idea es que podamos conversar un ratito, Juan. Así es, y quiero partir con un trabajo que ustedes siempre desarrollan, que tiene que ver con la prevención en los colegios, en la empresa Senda No Para. Siempre está trabajando ahí, eh, como se dice, como en las hormiguitas, siempre trabajando muy esparcido en el territorio. Urbano, rural, pero en específico también eh, hay un espacio para la familia que tiene que ver con un concurso fotográfico, si mal no recuerdo, en una cuarta versión que, dicho sea de paso, ha sido todo un éxito y es por eso que estamos acá el día de hoy también para invitar a la comunidad a poder participar. Así es, Juan. En realidad estamos muy contentos de anunciar esta nueva cuarta versión del concurso fotográfico La Ciudad a través de tus ojos y lo hemos denominado en esta ocasión Cuidarse siempre está de moda, que es el eslogan que tenemos cierto como servicio hace ya algún tiempo. Eh, poder fomentar espacios de autocuidado, poder fomentar espacios donde los jóvenes eh, generen eh, y de alguna manera demuestren a, tra a través de este ojo fotográfico espacios que sean seguros, espacios que sean protectores dentro de nuestra comuna de constitución. Nosotros sabemos que tenemos hermosos parajes y tenemos distintos lugares donde los jóvenes pueden desplegar sus habilidades, sus destrezas, donde pueden desarrollar deporte. Y la idea es que ellos a través de la fotografía puedan identificar cuáles son los espacios y cómo son las formas de poder promover el autocuidado dentro de la juventud. Nosotros acá en Constitución eh, tenemos esta cuarta versión donde está dirigido para adolescentes y también para jóvenes, desde los 15 hasta los 29 años de edad, Juan. Alc lo siento. Alca ¿Alcanzamos? ¡Aya! ¡Ay, ay, ya! No sabía que eran más jóvenes. Y, y me imagino, Silvanita, que, hay, que en este sentido participan, bueno, hasta jóvenes de 29 años. No se me arranque, por favor. 29 años, pero eh, la familia es protagonista porque por hay muchas fotos que son familiares en estas tres anteriores versiones. Me imagino que también ha sido también muy grato poder ver y observar de que Talento fotográfico hay en nuestra comuna. Así es, así es. El año pasado el eslogan del concurso fue la ciudad a través de tus ojos. Así nos cuidamos en familia. Uh -huh. Entonces finalmente todas las familias de los distintos tipos que hoy existen participaron en distintos eh, lugares de constitución y pudieron allí los jurados, porque tenemos un jurado bien electo que eh, apoya en la selección de las mejores fotografías, porque también tenemos muy buenos premios. Eh, eh, lo mencionamos. ¿Se pueden o no, contar Juan? o no? Sí, contemos. por supuesto. Tenemos. Para motivar a todos los jóvenes que a lo mejor van a estar en contacto en esta hora, a lo mejor las familias les pueden contar a sus adolescentes, a sus estudiantes, eh, tenemos el primer lugar de cada una de las categorías, porque son tres categorías. Sí. Con las categorías. ¿Cuál es, es la primera categoría? Mira, la primera categoría va de los 15 a los 19, Ya, ya la segunda categoría va de los ¿De eh, 20 a los 24 y la tercera categoría de los 25 ¿De a los 20? 29. ¿A dónde entramos nosotros? A donde entramos nosotros. Pero bueno, yo no puedo participar, Juan, eh, pero tenemos estas tres categorías y el primer lugar tiene 70 mil pesos. 70 mil pesos, el segundo lugar 50 mil pesos y... El tercer lugar, 35 mil pesos con el aporte maravilloso de nuestra Municipalidad de Constitución. Ay, ahí, padrino de oficial de Senda en ese sentido Así para es. poder poner estos recursos. Entonces serían 70 mil pesos en primer lugar en las tres categorías, 50 mil pesos en la segunda categoría, en el segundo lugar y eh, 35 mil pesos también en tercer lugar para todas las categorías. Así es, Juan. Y pregunta, ¿van a haber mencionado Rosa? ¿Por eh, ahí alguna sorpresita? Por ahí? Pudiese ver una mención honrosa, el, el, el sí. Sí, yo. pudiese existir una mención honrosa para aquel que a lo mejor no sea elegido por el jurado, pero sí destaque, eh, probablemente a lo mejor la fotografía no tiene el nivel esperado, pero sí hace un llamado también a los jóvenes a la prevención del consumo de drogas y alcohol. Eso Es importante, aquí vamos a trabajar también el talento, la fotografía, pero también el mensaje que va a entregar esa fotografía. Por supuesto, por supuesto lo que buscamos a través, ¿cierto? Y detrás de este... Concurso es que los jóvenes una eh, puedan ocupar positivamente sus tiempos libres con actividades súper positivas como esta que ellos eh, recorran la, la comuna buscando cierto el mejor lugar donde ellos puedan cierto eh, sacar esta fotografía y eh, también hacer partícipe a sus grupos de pares, a sus amigos de actividades que sabemos que promueven estilos de vida cierto más positivos. Me están haciendo preguntas porque estamos completamente en vivo a través del Facebook de la municipalidad, también a través de Radio Leajes. Eh, ¿Cuánto ya parte esto? ¿Dónde pueden entregar su material? ¿Hasta cuándo hay fecha de postulación o de inscripción o de entrega de fotografías? Miral, eh, tenemos todo esto en las plataformas de la municipalidad de Constitución que nos ha ayudado ahí. Está, eh, está en nuestras plataformas también eh, la información las bases para concursar, estamos también desplegándolos eh, la información a través de todos los establecimientos educacionales, para que ahí las contrapartes los colegios, los directores, puedan hacer la bajada también a los estudiantes y la idea es que esto pueda cierto eh, ser difundido en todas las aristas, en todas las plataformas. Desde el primero de julio comenzamos hasta el 16 de agosto. Entonces tenemos en realidad más de un mes, Juan, un mes, 16 días para poder eh, ellos... Eh, motivarse y generar y enviarnos su fotografía al correo electrónico que aparece dentro de las bases. Pregunta: ¿Tiene alguna característica la fotografía eh, alguna o una fotografía estándar, eh, algunos requerimientos o lo que nazca en el momento de, de parte del artista o del fotógrafo? Claro, la idea es que lo que nazca del, del fotógrafo que cumpla ¿cierto? con los parámetros que nosotros queremos ¿cierto? Eh, y estamos solicitando porque esas fotografías luego también nos ayudan a nosotros a poder eh, ocuparlas en otras instancias, que puedan, ¿cierto?, servir a otros jóvenes para que también a lo mejor conozcan lugares que a lo mejor son muy desconocidos en constitución y que sí pueden servir para eh, desarrollar, ¿cierto?, alguna actividad muy entretenida eh, en, en, en familia o, ¿cierto?, con los amigos y el grupo de pares. Así que la idea es que no sea plagiada, Juan, eh, que no esté, ¿cierto?, concursando en otra instancia comunal o regional, la idea es que el fotógrafo también esté dispuesto a compartir su fotografía en otras instancias porque la idea es que nosotros queremos mostrarla eh, los ganadores de cada una de las categorías. Y me imagino yo soy que después esta fotografía van a ser exhibidas a través de las redes sociales, a través de, la, de las redes sociales de propio sendo, y por qué no pensar a lo mejor exponerla es ahí ese día para poder eh, incentivar también a los futuros talentos en, en lo que es la plástica La quiero cambiar radicalmente de tema porque estamos en el mes de julio y al parecer también tenemos algún seminario, vuelvo a insistir no para. Así es Juan. Lo último que quiero comentar del concurso fotográfico que la idea es que los jóvenes hagan llegar sus fotografías desde ya, no esperen al último día para que podamos, cierto, ir imprimiendo porque la idea es poder imprimir cada una de las fotografías que nos llegan para que los jurados puedan con la fotografía porque eh, también las exponemos eh, en, 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 en un lugar que es idóneo para eso, entonces necesitamos que con tiempo nos vayan llegando ¿cierto? los participantes y sus fotografías. La fotografía eso. entonces llega en formato digital. Llega en formato digital a través del correo, nosotros generamos la impresión para que los jurados puedan deliberar y también las exponemos, ¿cierto?, a través de un data show para que ellos en realidad no les quepa duda de las fotografías que son, ¿cierto?, las más idóneas y que son, ¿cierto?, para ocupar los primeros lugares. ¿Y si 70 mil pesos el primer lugar. Eh, eh, 50 mil 50... pesos para el segundo y 35 mil pesos para el tercer lugar. Son excelentes premios. En tres fans, categorías. En tres categorías. 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29. Así que todos invitados. Perfecto. Vamos a estar durante la semanita también entregando esa información. Gracias. Seminario, ¿qué tenemos para los próximos días? Sí, sí. Estamos también ya invitando a toda la ciudadanía, a toda la comunidad. Eh, en todas las edades, porque durante la mañana nosotros vamos a tener en el, el día miércoles 24 de julio, en el Teatro eh, de nuestra Comuna, que es un espacio fantástico para poder desarrollar este tipo de iniciativa, tenemos este seminario, Senda 2024, con el auspicio sin duda de la ilustre Municipalidad de Constitución, tenemos este seminario donde eh, la temática a trabajar es la promoción de la salud en adolescentes, cuidado, autoestima, identidad para poder prevenir el consumo de drogas cierto con nuestros estudiantes y poder fortalecer su salud mental y durante la tarde eh, cambiamos de público y vamos a estar eh, convocando a los padres apoderados a los adultos a los líderes barriales a los profesionales del intersector a eh, también otra instancia cierto de aprendizaje que es herramientas para una parentalidad positiva porque sabemos juan y lo hemos conversado tantas veces que es la familia donde se generan las competencias los valores para que nuestros jóvenes no eh, se acerquen como hoy está sucediendo tempranamente el consumo de droga entonces es responsabilidad de los padres de los adultos cuidadores de los adultos significativos poder promover ¿cierto? esta prevención. Perfecto, señorita, te quiero agradecer que nos hayas acompañado y estaríamos invitando y la semana también ahí conversando, no sé si telefónicamente en directo también en el estudio de la radio para nuevamente incentivar a este concurso fotográfico. Muchas gracias Juan y gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este tipo de iniciativas que sabemos que hacen también a nuestros jóvenes y familias en general. Perfecto, muchísimas gracias, señor Intendente. La liberamos para que vuelva a sus quehaceres. Nosotros seguimos en vivo a través del Facebook y también por Radio Leaje 92.5 de la frecuencia modulada. Y tenemos una importante noticia que mostrarles a ustedes y también escuchar algunos audios en la radio referente a los trabajos que el alcalde estuvo eh, entregándonos acá, que tiene que ver con Putú. Escucharemos las impresiones de algunos vecinos que estuvieron presentes también cuando el alcalde estuvo eh, monitoreando los trabajos en Plaza de Armas de Putú. No me va a parecer bien, poesia. el ratito que hemos estado conversando aquí con el señor alcalde nos ha comunicado todas las cosas que se han estado haciendo y que no solamente son, son digamos, eh, eh, promesas, sino que son verdad. El lo de la Villa en Las Flores, esto. Estuvimos hablando respecto del CEFAD, del cajero automático, del cambio de iluminación para la sede social que quedó espectacular, que se lo agradezco enormemente al señor alcalde. Ya haremos una reunión para agradecerle ahí directamente con la, con la gente, con el terreno que se va a comprar ahí abajo hoy para hacer, eh, para hacer un como un centro deportivo y de todo lo que hemos venido hemos venido hablando del cambio de luminarias para la para el pueblo putú que es pero fundamental muy bienvenido todo bienvenido nada que agregar de que, que no que sí no 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 todo que venga venga porque todo eso hace falta ...el progreso y la preocupación del alcalde que es primordial a eso a eso me lo que puedo contestar yo pero feliz feliz Importante lo que nos decían algunos vecinos de Putú eh, referente a algunos trabajos, por ejemplo, en Vía Las Flores, algunos proyectos también que tienen que ver con el mejoramiento de la posta también de Putú, que vamos a estar ahí un poquito más con la directora a nivel regional, pero también escuchamos las palabras del alcalde que estuvo presente con los propios vecinos en Putú y esto fue lo que nos dijo. La verdad es que muy contento eh, por algo bien simple. Eh, creo que la mejor manera de responder a la confianza de la gente es con hecho. Eh, las palabras... Eh, eh, se la lleva el viento o, 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 o las palabras no constituyen soluciones reales para las personas. En este caso, eh, hemos visitado recién eh, el espacio público de Villa La Flores, que está precioso. La próxima semana ya terminan las obras. Y ahora nos encontramos aquí en el corazón de Budú, en su plaza, junto con los dirigentes de distintas organizaciones, eh, donde estamos viendo el grado de avance que tiene la obra y que, obviamente, próximamente también se van a checar. Yo creo que en el mes de agosto debiésemos estar ya culminando la obra acá en la plaza para posteriormente poder entregarla a la comunidad. Ahí escuchamos las palabras del propio alcalde de Constitución, don Fabián Pérez Herrera, en Putú, zona norte de nuestra comuna, para mostrarle a los vecinos los significativos avances y el trabajo mancomunado de parte de los vecinos también que se elevan esta solicitud y el alcalde, a través también de algunos proyectos y recursos propios y otros también a través del gobierno regional, se puedan ir ejecutando en el bienestar de nuestros vecinos. Y volvemos al epicentro de la noticia, estamos nuevamente instalados acá y queremos pedirle a la directora que nos acompañe, por favor, a este lugar. Directora, por favor, acompáñenos, eh, porque es muy importante eh, comentar lo que hemos estado eh, desarrollando durante estas eh, horas. Estamos acá al costado de un container donde hay una farmacia territorial, bastantes desafíos también en temas de salud y me imagino que contenta eh, de, de todo lo que se está realizando acá en nuestra comuna. Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes ya, eh, contenta de estar nuevamente en constitución. Eh, Llevando a cabo, no es cierto, esta inauguración de este centro farmacia territorial, donde desde el año pasado hemos estado trabajando ya en esta iniciativa primero pensábamos que eran no más allá de 100 usuarios que iban a requerir esta, esta farmacia porque en, en esta farmacia el hospital de talca envía no es cierto a la comuna de constitución los fármacos de nuestros usuarios que se controlan allá ellos nos plantearon esa solicitud debido al viaje o muchas veces que no encontraban los fármacos allá así que estamos aquí yo creo que ya estamos cercanos a los 900 usuarios que eh, requieren digamos de estos fármacos que contentos pues con ello, contento de, también la comunidad porque hemos escuchado su requerimiento en conjunto con el el alcalde, no es cierto, también desde la gobernadora, el gobierno regional, los consejeros y aquí estamos, ¿no es cierto?, para la respuesta y es bueno cuando algo se concreta efectivamente y la comunidad lo percibe como un hecho. Directora, eh, tengo entendido que esta es la primera farmacia territorial que se inaugura en la región del Maule, o sea, también es un hecho significativo y ponente para seguir a lo mejor replicando este modelo en otras comunas. Bueno, esa es nuestra intención porque hay otras iniciativas, pero solamente como Botiquín, no como una farmacia propiamente tal. ¿Cuál es la diferencia de una farmacia? Es que cuenta con un profesional químico farmacéutico, la, el, todo el horario de funcionamiento y además con técnicos paramédicos. Y el Botiquín eh, no necesariamente... Digamos, cuenta con todas las horas de químicos farmacéuticos. Así que esas son como las, las diferencias, digamos, técnicas. Así es que sí, yo creo que esto lo podemos seguir desarrollando siempre, como digo, con la, el compromiso de los municipios que también ellos tienen que aportar con su funcionamiento. Bueno, para que nos están uniendo a nuestra transmisión, estamos con la directora regional de Servicio de Salud, Marta Caro, doctora de profesión. Y estuve al, al inicio de la ceremonia, estuvo visitando, estuvo conversando con algunos usuarios también. ¿Qué le parece el trabajo que se está desarrollando acá en la Comuna de Constitución en torno a la APS? Bueno, sí, recorrimos el CEFAN Cerro Alto. Eh, también es un desafío que tenemos con este Cefán porque fue construido inicialmente para 5.000 usuarios y me decía que ya tienen inscritos 12.000. Sí. Así que ahí también vamos a tener que desarrollar algún proyecto futuro que el alcalde también lo mencionaba eh, sí yo creo que vimos también el, los usuarios no es cierto eh, estaban contentos de hecho una señora se acercó si éramos veníamos del ministerio de Santiago porque quería felicitar la atención del médico que había sido muy muy afable que le, eh, la, según ella el médico la mantenía muy bien Así que contenta ella de la recepción. También estuvimos con el equipo de tecnólogos médicos que atienden en la unidad de atención primaria oftalmológica. Vimos su gran equipamiento y su gran compromiso que tienen también con la comunidad. Imagino, directora, que el apoyo sin duda para seguir avanzando en la salud primaria de salud, eh, el alcalde lo decía también, la directora también de la APS, la Carmen Gloria, anunciaba también algunos mejoramientos en algunas postas rurales. En el terreno donde estamos en este momento también fue adquirido porque hay un proyecto, como ustedes lo decían, eh, son Cefán que quedó muy pequeño y hay un proyecto también de extensión. Me imagino que desde su eh, vereda a apoyar en todo sentido todo lo que tenga que ver con el avance de salud y sí. para nuestra comuna. Sí, efectivamente. Bueno, los modelos de salud que tienen gran éxito son los que se basan en la atención primaria. Así que yo lo creo eso y vamos a apoyar todas las iniciativas, sobre todo cuando hay un gran compromiso desde, desde los señores alcaldes y desde el municipio. Eh, también, eh, eh, ¿no es cierto?, en la red. Eh, eh, rural. La, el año pasado nos vimos expuestos que el sector de Putú quedó aislado y desde ahí empezamos a, a buscar iniciativas, como a lo mejor según el número de inscritos que se sobrepasa a los 2.000, 2.500 ya no sea solo una posta, sino que pueda ser un centro de salud familiar. Así que estamos trabajando y por eso pedimos también que los usuarios de ese sector se inscriban, digamos también en la posta, porque necesitamos los inscritos para que nos validen la, la pertinencia de ya no solo ser una posta, sino que ser un Cefam. Así que hay grandes iniciativas acá esta comuna y ya también en lo promocional y preventivo. Nos mencionaba el señor alcalde es una comuna saludable y eso es muy importante también porque no es solo entregar atención, sino que también eh, se necesita prevenir. Y también buena calidad de vida y autocuidado. Y me quiero tener algo muy breve para, 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 para liberarla, y que tiene que ver con lo que usted nos acaba de decir. Mucha gente migra por a, a ese motivo, mucha gente también busca otros territorios, pero muchas veces no hacen el cambio de dirección. Y eso es importante para darle el peso a este. Tremendo proyecto que tiene que ver con un CESFAM en, en la zona norte como es Putú. ¿Deben inscribirse? Porque hay muchos usuarios que viven allá, pero que están inscritos en otras comunas o en otro lugar de nuestra comuna. Sí, Perdón, de la región. Sí, efectivamente. La idea, ¿no es cierto?, y la solicitud es que ellos se inscriban efectivamente donde se atienden o donde les sea más cercano. Así la, le, el hecho de ser atendido va a ser validado en el Cefam. Eh, por FONASA después va a ser reconocido. Así que la, la motivación, ¿no es cierto?, a inscribirse y también, como usted bien dice, actualizar sus datos en nuestros centros de salud familiar en las postas. ¿Por qué? Porque también estamos con un gran desafío que es resolver la lista de espera y hacemos un llamado a toda la comunidad, si cambió su celular, si cambió su dirección, también lo haga saber, ¿no es cierto?, en los SOME de los CEFAM, porque si lo llamamos para darle una hora de especialista y no nos responde, es probable que pierda esa hora. Así que nosotros estamos en eso muy en en resolver la lista de espera, pero también necesitamos de la colaboración de nuestros usuarios para tener sus datos actualizados en sus centros de salud. Muchísimas gracias. gracias. Se lleva esta de... tarea para la sí, casa para seguir tarea, apoyando pero... y que tengan un buen viaje. Gracias, igualmente. Estamos muy motivados a trabajar aquí en Maule. Yo creo que hay un, un gran desafío y tenemos muchos proyectos en cartera y eso es muy importante. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí teníamos la directora Maule, perdón, de Salud del Maule, doctora Marta Caro también que eh, acompañó y está presente con nosotros. Tenemos por acá a la directora también del hospital. Puede pedir que pase por acá, por favor, hay ningún problema. Annette eh, Rodríguez, mira, estamos acá con la APS, estamos acá en el CERFAN Cerro Alto, pero sin duda es un trabajo colaborativo, eh, con nuevas expectativas también para el Hospital de Constitución, un trabajo mancomunado. ¿Cómo ve la directora del Hospital de Constitución esta farmacia territorial que sin duda también ayuda en todo sentido a la atención primaria de salud? Sí, por supuesto, es una tremenda, muy buena noticia, que como bien decían hoy día, cierto, en la ceremonia de inauguración nace de la necesidad de la población, de los usuarios, de la comunidad, que expresa abiertamente la necesidad de poder seguir contando, cierto, con este recurso que inicia en la época de la pandemia y que una vez que termina la alerta sanitaria, cierto, eh, la idea era poder darle continuidad y en eso el servicio de salud y junto con todos los equipos que decidieron trabajar para darle continuidad, sin duda. Eh, es un beneficio tremendo para la comunidad, para los usuarios y las usuarias no solamente en poder retirar acá, en la ciudad el medicamento, sino que también evitarse cierto los costos y el tiempo del desplazamiento, sobre todo en estos tiempos que está tan helado, cierto y que hace tanto frío también en Talca. Que además también hay muchos usuario adulto mayor que a pesar de todas sus condiciones tienen que viajar y ahora solamente están por un colectivo o muchas veces caminar un par de cuadras. Exactamente y que muchas veces también tenían que viajar acompañados y eso también significa cierto un costo para las familias así que es muy importante que eh, ideas eh, fuerza como esta se, se, se complementen junto con todo el trabajo que como tú bien decías se hace para toda la comunidad desde la mirada de salud eh, siempre hemos dicho que el usuario el usuario es uno solo que transita por las distintas líneas de atención primaria, secundaria y terciaria también en lo que es el hospital de Talca sin embargo eh, cuando miramos y nos centramos en la persona re, eh, resultan cosas positivas como, como esta implementación Y esperamos también muy prontamente tener noticias también con lo que tiene que ver con esta gran infraestructura de, los, de nuestro hospital ¿Cómo se ve? ¿Cómo se trabaja el día a día? Me imagino yo en la, en la interna con los profesionales eh, ver esta construcción de un nuevo hospital que tanto nos merecemos pero que además también nos ha traído más de algún problema. ¿Cómo se va trabajando eso en el Hospital sí. de Constitución. Antes de pasar, quiero aprovechar también de comentar que como Hospital de Constitución vamos a retomar el servicio del bus. Que teníamos antiguamente y que con la pandemia, ¿cierto? Y con el tema de los traslados y la movilidad reducida que tuvimos en pandemia, tuvimos que eh, re reducirlo y solamente estábamos, ¿cierto?, cancelando los pasajes del paciente y su familia. Vamos a retomar el servicio del bus. Así que eh, prontamente vamos a estar informando también a la comunidad. Mañana nos reunimos con parte del Consejo de Desarrollo para establecer los criterios para el retorno de, eh, de este gran servicio. Hagamos un compromiso en cámara y en la radio. Cuando tengamos esta información, vamos a hacer la visita correspondiente, va a la radio, hacemos un contacto, pero hay algo para informar de forma veraz a la comunidad y a los usuarios. Por supuesto, todos cordialmente invitados, esperamos prontamente tener. Mañana nos reunimos para eh, eh, evaluar los detalles. Por ejemplo, dónde tienen que parar, en qué parada, en qué lugar, cuál va a ser el recorrido, si va a haber un recorrido interno o solamente en las paradas, por ejemplo, como Santa Olga, etc. Efectivamente, eh, la comunidad nos está solicitando solo de ir. Así que con las empresas vamos a tener que evaluar la mejor opción cierto que permita poder entregar el servicio para que los pacientes de constitución no pierdan muchas veces sus horas porque a veces no tienen cómo desplazarse a la ciudad de Talca y además que aprovechen también para hacer todos esos trámites también pues a lo mejor quieren ir de ida sí plena. cuando teníamos el recurso que fue por muchos años hasta la pandemia efectivamente el bus se iba completo pero regresaba con muy pocas eh, personas y por supuesto que los costos eran los mismos o sea, el pago tenía que ser el mismo con o sin personas y ahora va, queremos buscar al, distintas alternativas que nos permitan tomar la mejor decisión pero regresa el servicio del bus. Ve, ve que teníamos que conversar porque una tremenda y positiva noticia para los usuarios. Y antes de finalizar, porque estamos a punto de, de, de terminar nuestro live, eh, la pregunta que quedó ahí eh, referente a cómo se trabaja en, en lo anímico, eh, en lo profesional, porque ya se ve, todos anhelamos tener mejor infraestructura en salud sobre todo también para un nuevo hospital de nuestra comunidad. Sí, todo nos afecta a nosotros también como funcionarios y funcionarias del hospital. Por supuesto que estamos comprometidos y también estamos, ¿cierto?, siempre pendientes de las situaciones. Que, generaliz, que se ven en total con una construcción tan importante y tan grande como lo que es el hospital. Sin embargo, nosotros ya llevamos más de dos años trabajando hoy día en la normalización hospitalaria. Como hemos dicho, esto es cambiar la forma de hacer salud. Ya tenemos el nuevo organigrama para el hospital, tenemos la nueva cartera de servicio, eh, ya llegaron algunos equipamientos que han sido aprobados por distintos profesionales del hospital para que eh, vamos, hemos ido avanzando ¿cierto? a paso firme con todo lo que significa lo que va a haber adentro de, lo, de la infraestructura que es el hospital de constitución. También estamos trabajando en la normalización de la cantidad de recursos humanos que vamos a necesitar, el criterio de las especialidades que vamos a tener, así que en eso estamos trabajando constantemente. De hecho, hoy día suspendimos una reunión para poder poder Estar acá y eh, porque teníamos una reunión en Parral, porque estamos unificando criterios también con Cauquenes y, y Parral por la concesión de los tres hospitales. Así que estamos constantemente, como le digo, trabajando y ya tenemos varios avances sancionados y aprobados que significan la normalización hospitalaria. En este centenario, buenas noticias para el Hospital de Constitución, buenas noticias también para los usuarios y también para los profesionales y todos quienes trabajan en ANET. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos estamos despidiendo de este programa junto a Neta. Aquí vamos a quedarnos en pantalla para poder despedir nuestro conti en directo de forma eh, diferente. En terreno, desde la APS, desde CESFAM, eh, Cerro Alto, con esta tremenda noticia, farmacia territorial y junto a las buenas noticias también que tiene que ver con el transporte. Atención, vamos a estar ahí en algunos días más con esa tremenda noticia para los usuarios que tienen que viajar a Talca con el transporte que va a ofrecer el hospital, el servicio de salud eh, para todos nuestros usuarios. Nos despedimos, Neta. Así, mira. Hola, chao chao, 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 chao. Chao, radio. Nos vemos mañana, chao. ¡Chao, chao!